Parkinson is a chronic disease that evolves and grows. Its development can be reduced using medication that has different secondary effects. Currently, there have been several developments that have allowed doing surgical procedures to help the patient with their quality of life. Ana María is retired, and she has been living with his disease for 14 years. Cuando me diagnosticaron la enfermedad, yo hacía años que sufría problemas de dolores musculares, dolores sobre todo en el hombro izquierdo. De pronto, si hacía un viaje largo, tenía lo que después aprendí que se llamaba síndrome de piernas inquietas, es decir, no podía tener las piernas quietas. Para mí fue un shock enterarme que tenía Parkinson. Comprobar que lo que yo pensaba era verdad, por más que yo dijera, cuando le dicen sí es, fue un shock. Y recuerdo que en el consultorio de la doctora era en Acevedo Díaz y Boulevard España, y yo me vine todo por Boulevard España caminando, no tomé taxi, lloraba. Y lo que más pensaba era cómo decírselo a mis hijos. Sabía que les iba a dar un disgusto. Dije, bueno, me quedan dos cosas. O sentarme a pensar que tengo Parkinson y no hacer nada, o actuar. La enfermedad de Parkinson. Parkinson's disease is a motor disorder that is originated in the nervous cells in the brain that are responsible of controlling the muscle movements. Elizabeth Vasquez has treated and diagnosed patients with this pathology for more than 30 years. La enfermedad de Parkinson fue descubierta en 1817 por James Parkinson, y en realidad desde ese momento se describió por los síntomas que tenía la enfermedad, y no se sabe aún en 2014 cuál es la causa que lleva a la destrucción de las neuronas a nivel de la sustancia negra del cerebro. Los síntomas de la enfermedad más característicos es la rigidez, la lentitud del movimiento y el temblor fundamentalmente. La enfermedad es crónica, progresiva e irreversible. Es crónica como son los diabéticos o como son los hipertensos o los problemas cardiovasculares. O sea que no quiere decir que sea letal. Progresiva, sí, pueden ir avanzando los síntomas, pero depende de cada caso. E irreversible, eso quiere decir que es incurable. Lo mismo que decía al principio de lo crónico. La diabetes, la hipertensión son incurables, pero se controla. Rotación, flexión de la rodilla. The stimulation of the muscles, the balance and mobility are fundamental. María Isabel works with Parkinson patients to rehabilitate them. También con las manos. En el enfermo de Parkinson se acentúa mucho la parte del estrés, la parte nerviosa, ¿no? Es necesario descender un poco el nivel de estrés, y hay diversas formas, ¿no? Por un lado, a través de la respiración, por otro lado, a través de relax, de ejercicios de relax que se les va dando, se les va enseñando para que puedan lograrlo por ellos mismos en su propia casa, en su hogar. Por encima de todo, las articulaciones que se van endureciendo, los músculos se van endureciendo, siempre tienen que estar en actividad, a diario. Se procura que esté a diario en actividad. Toda la parte también de elongación de la musculatura para poder ayudarlos a realizar las tareas cotidianas. The cause behind this disease is still unknown. This illness affects people all over the world, both men and women. The characteristic symptoms are the tremors, the muscle stiffness, the slow beginning and ending of movements, and the progressive loss of muscular reflexes.
Up next, our personal trainer gives us a simple series of exercises that will help to keep our bodies healthy and strengthen our defenses. Legs flexed, back pressed to the floor, retracted abdomen and chin towers to the sternum. We have to elevate our pelvis from the floor slowly, feeling how each vertebra get away from the mat, until we'll reach the position in which shoulders, knees, and feet become a triangle. At the same time, elevate your arms towards the floor. This movement shall be done while we exhale the air, and we have to inhale when the hip and arms are elevated, and we exhale when we get back to the first position. When we go back, we should inverse the movement with our hips, laying the vertebra one by one from top to bottom. The movement should be repeated 5 times. Remember maintaining the gluteal area and abdomen contracted when we do the movement. From the first position, we elevate both legs towards on chest, holding them with our arms, allowing the lumbar area to stretch. We shall do this while breathing 5 times.